pensarán, güey, con los santos no se juega. Llama mucho la atención ver personas cortándose o maltratándose en nuestro culto, pero esta práctica la vienen realizando espiritistas que trabajan con cortes como la vikinga y la corta africana. Verlos dejar caer sus cuerpos en el piso al bajarles un espíritu y luego pedir una hojilla para cortarse la lengua es lo que llamamos una autoflagelación. Bien es sabido que a nuestra reina María Leonza no le gusta que se derrame sangre en su culto, ni de animales y mucho menos humanas, pero hay hermanos que pasan por alto este mandamiento de nuestra reina, y es que no se necesita derramar tanta sangre para demostrar que eres más fuerte o que bajas un espíritu de mucha fuerza. Créanme, yo he estado en muchas sesiones espirituales y con gente muy experimentada en este campo. Vi gente bajar vikingos sin botar una gota de sangre y mucho menos sin pasarse una hojilla por la lengua. Aunque algunos de estos espíritus pedían las hojillas, no se les daba. Solamente se les daba un pincho para atravesar sus cachetes y no pasaba a más. Tú como banco debes controlar este tipo de prácticas. Debes ser más consciente del riesgo que conlleva todo esto. Una persona puede perder mucha sangre en este tipo de prácticas y podría hasta morir. Tú eres el que pone el orden en una sesión espiritual. Tú como cajón o mediums debes dar a respetar tu cuerpo. Debes enseñarle a tu espíritu guía qué hará y qué no hará con tu cuerpo. Así se crea un respeto entre el espíritu y tú. Hago un llamado a todos los espiritistas para que dejen de realizar este tipo de prácticas, ya que nuestro culto estaba siendo tomado en cuenta para ser patrimonio cultural de la humanidad, pero no se ha podido ya que en el culto está presente la autoflagelación. Así que hermanos, vamos a tratar de no realizar más este tipo de prácticas. Recuerda que no se necesita un litro de sangre para sanar a una persona. No olvides suscribirte, comparte y dale me gusta a este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Mis redes sociales están en la descripción. Hasta luego, que Dios y la Reina los bendiga a todos.